La directora de Fomento Económico y Turismo en Durango, Valeria Gutiérrez, ha destacado una importante ocupación hotelera durante estos días de vacaciones. Un 87% de ocupación es la que se logró tener durante las 2 semanas de la Feria Nacional Francisco Villa. Sin embargo, hubo picos que alcanzaron hasta el 94% y otros hoteles tuvieron el 100% de huéspedes. Pues destacar una importante ocupación hotelera de promedio 87% durante las 2 semanas, en donde hubo picos que alcanzaron el 94% y hubo hoteles que sí alcanzaron hasta el 100% de ocupación durante estas 2 semanas, sobre todo la temporada de la feria. Fue una temporada muy buena para Durango Capital. Nosotros como operativo estuvimos atendiendo alrededor de 7.300 visitantes con quienes pudimos hacer una encuesta del perfil del visitante. Y pues también destacar que tuvimos visitantes de nivel regional, también nacional, pero también internacional, y no nada más de Estados Unidos, sino de otros países, como lo son Australia, Alemania, Perú, España. También tuvimos algunas personas de Rusia. Entonces, bueno, pues ya vamos viendo este posicionamiento que tiene Durango ya como un destino turístico importante, y que también el promedio de noches que el visitante se queda aquí en Durango ha aumentado. La respuesta ha sido de promedio 3 noches, pero ha alcanzado hasta 5 noches también en algunos visitantes que estuvimos entrevistando. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.